Es un debate en el que quiere que se impliquen sindicatos, ciudadanía y la propia administración, pero el diputado del Común rechaza el teletrabajo en determinados casos. Donde disminuye la productividad, posiblemente lo adecuado será que se elimine. En la misma línea, reprueba la demora en la respuesta de las administraciones y propone modificar la ley para que Canarias pueda convocar y cubrir las plazas vacantes en habilitados nacionales. Hay ayuntamientos que no son pequeños, que tienen de secretario general un policía municipal. Por falta precisamente de habilitados nacionales que pudieran llevar a cabo esto. Me parece acertadísima la propuesta. Yo creo que la propuesta que usted ha hecho debería de valorarse, además que ya existe en otras comunidades autónomas. Esos procesos de estabilización van a hacer que el funcionariado en todas las escalas de Canarias pues pueda colaborar. Aunque bajaron, las quejas en dependencia siguen siendo mayoría y sobre la evaluación de la discapacidad se advierte incumplimiento en valoración y revisiones de grado. Los 3 meses legalmente establecidos se han convertido en 39. Las quejas en dependencia suponen un 17%, pero es que si las juntas con las quejas de discapacidad suponen un 26%. Que se deje de jugar con la esperanza de miles de familias y adopten las medidas necesarias. Es un dato positivo que se haya incrementado el número de personal y como hay recursos, aún así todavía no se consigue. En cuanto a dependencia, el dato es evidente. Hemos bajado en 277 quejas. Sobre la vivienda, la institución recaba datos para un informe extraordinario.